Y lo serviríamos así con el merengue de lúcuma encima. Suena delicioso, pero dame un toque que tengo que hacer una llamada. Ya vuelvo. ¿Qué pasa entre tú y el churro ese? Soy tu hermana y las hermanas se cuentan todo. ¿Qué hablan? No, no lo niegues. Las cosquillas. Las risas. Ay, Salvatore, no. Para. Oye, ya. Entre nosotros no pasa nada, ¿ya? Es más, me llega que mi papá me haya puesto a trabajar con él. No parece. Para su información, chicas, Salvatore me cae pésimo. O sea, se jura lo máximo, es un creído, cree que cocina más rico que todo. Que no. ¡Listo! ¿Seguimos? No, ya tuve suficiente contigo hoy día. Ok, pero mañana seguimos. Uy, ¿a qué me queda, pues? Oye, perdón por la mala onda ayer. ¿Qué fue? Me quedé pensando que tal vez, no sé, hice algo mal. No. Solo estaba actuando para que Martina y Ale no sospechen que tenemos algo. Bueno, pero después de la actuación de ayer, deben estar pensando que me odias. Pero ahora estamos solos, ¿no? ¿Qué fue eso? Ahora, ¿qué? ¿Hay cámara? No, es que me siento mal por ocultarle esto a Mika. Siento que ella no haría lo mismo conmigo. Pero no se va a enterar. Aparte, tú no quieres hacerle daño a tu mejor amiga, ¿no? Y eso es justamente lo que va a pasar si es que vas y le cuentas que le hemos estado ocultando toda la verdad. Y sobre todo, que te elegí a ti. Sí, tienes razón. ¿Estás segura, no? ¿Que solamente tiene que ver con Micaela o...? Sí, hay otro... sí, es solo eso. No, porque puede venir Martina o Ale y nos pueden ver y no, no quiero. Claro. ¿Ok? Sí. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Peligro! Vas a vomitar. Peligro. No. Vale. Lucía. Lucía. No, la Zurica tanto puede ver. Ya, escóndete. Ay. No te veas. Mika. Lu. Podemos hablar, porfa. Ya, pero ¿por qué no vamos a la masa a tomarnos un té? No, ahí no, porfa. Ya sé, lo pedimos para llevar y Mika, no vamos a... no, quiero hablar en privado. Es sobre Salvatore. Mika, tú sabes que te quiero muchísimo. Yo también. Y que siempre hemos estado juntas a pesar de todo lo que pasó con Sebastián. Hemos seguido siendo amigas. Y por eso no quiero que nada de esto se rompa por un chico, o sea, por Salvatore. Y siento que tengo que ser sincera contigo. Ay, Lu, tienes toda la razón. Yo tampoco quiero que nos peleemos por esto. Y... sí, pues no, no tiene que haber un hombre en el medio que rompa nuestra amistad. Como dijo una gente que me regaló Verónica. Hombres hay miles, amigas como tú y yo no. Eres la mejor. Soy una cobarde. Estuvo cerca, ¿no? No, Salva. No, me siento mal. He debido confesarle todo a Lucía. No, ¿qué hablas? No puedes dañar tu amistad por un chico. Lo acabas de decir. Sí, ya sé, pero es que esto es arruinando la amistad porque las amigas no se deben mentir entre ellas. Pero no estás mintiendo. Acabas de decir que la querías y la quieres. Que no querías que nada dañe tu amistad y es verdad. Solamente le has omitido una pequeña parte. Mira mi anillo. Mira cómo está. ¿Qué tiene? Que normalmente está verde porque mi alma está en paz y ahora está negro, conflictuado. Bueno. A ver. Mírame. No, eres muy guapo. Y tú eres muy linda. Y me gustas demasiado. ¿Demasiado? No, pero mírame, anillo, eso está mal. No, ¿sabes qué? No, Salvatore, ¿sabes qué? No. Mejor dejemos las cosas ahí. Mira, vamos a hacer que esto funcione, sin dañar a tu amiga. Solamente necesitamos tiempo.
No te rindas conmigo, por favor.